Good evening, everybody. How are you? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan todos? Buenas noches. Hi, how are you? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Perfect. Good. Thank you. Thanks for asking. Muy bien. Gracias por preguntar. Okay, introduction. Vamos a presentarnos. My name is Vikri Arevalo, and I will be your teacher for this module. Mi nombre es Vikri Arevalo. Yo voy a ser su profesora para este módulo que estamos iniciando ahora. Les escribí por la tarde en el chat del grupo, pero nadie me contestó. Así que no sé si es que no se han metido al grupo de WhatsApp o solo me ignoraron vilmente, pero voy a pensar que fue lo primero. ¿De acuerdo? Yo hasta hace poquito me pude ingresar. Es que he pasado un poquito mal de salud y hace poquito. Jason, me llamo. Jason, de acuerdo. Gracias. My name is Jason. Perfect, Jason, for letting me know. Gracias por avisarme. Okay. Sí les recomiendo que se metan al grupo. Creo que les dieron el link cuando se inscribieron o si les mandaron los datos. Ahí está el URL para el grupo de WhatsApp. A la hora de trabajar la plataforma, casi siempre surgen detallitos, preguntas o que no me agarra esta respuesta o tal cosa. Ahí en el grupo de WhatsApp están los administradores de parte de INSAFOR también, por si tenemos dudas o si tenemos problemas con la plataforma, con nuestro ingreso, con cualquier cosa, ustedes lo escriben en el grupo. Entonces sirve de ayuda para cosas administrativas, porque ahí están ellos, y sirve de ayuda en caso de que no entiendan un tema o que la plataforma nos dé problemas, ¿verdad? Entonces, me confirman si están viendo la pantalla, porfa. Sí. Thank you. Veamos, Hilda Milagro dice que sí. Okay, Hilda. Vamos, esperemos que esté bien, no se preocupe. All right. We're going to start the class. Vamos a iniciar la clase. Como preámbulo, todo lo que nosotros veamos acá es tal cual un preámbulo de lo que ustedes van a ver en la plataforma. Les voy a leer una lista de requisitos ahorita, denme un minuto. Acá. Tendríamos que tener porcentaje de asistencia mínimo aceptable, es el 80%, ¿ok? En las clases. Idealmente ustedes van a estar el 100%, ¿verdad? Porque les interesa. Número dos, porcentaje de desarrollo de la plataforma, esa sí tiene que estar al 100% para que ustedes puedan ser elegibles, para que después de este módulo se les prolongue la beca al siguiente y así. Entonces, semanas. La semana 1, que serían las primeras 4 clases, las 3 de esta semana y la de lunes, nosotros vamos a estar desarrollando la sección 1 y sección 2 de la plataforma. Entonces, las clases que vean acá es para que ustedes desarrollen sección 1 y sección 2 de la plataforma. Y así cada semana les voy a ir diciendo qué sección vamos, para que ustedes la vayan trabajando de acuerdo, ¿ok? ¿Preguntas ahorita? Yes, no. Okay, we can start. Classroom language. Tenemos un par de tres expresiones que nosotros podemos utilizar a la hora de preguntar cosas, ya sea que no entendamos, que querramos que nos repitan, o que no sepamos cómo decir en inglés. Idealmente, la clase yo la voy a estar dando tanto en inglés como en español. No la voy a dar al 100% inglés porque me interesa asegurarme de que ustedes estén entendiendo lo que se les está desarrollando, ¿ok? Pero ustedes sí tienen que tratar de hablar inglés la mayoría del tiempo. Obviamente por hablar inglés me refiero a lo que vayamos viendo acá, ¿de acuerdo? Ponerlo en práctica. So, we have 3 sentences in here. Tenemos 3 cajitas acá. Voy a necesitar 3 voluntarios. En Zoom, ustedes tienen las opciones. Y ahí hay una opción donde ustedes levantan la manita, donde dice más, more. Ahí pueden ver las opciones de reacciones. Y hay uno donde ustedes levantan la manita, que esa es la que van a estar usando,
para participar. Siempre que usted quiera participar, levante la manita, ¿ok? Otro punto importante, tienen que tener la cámara abierta. Es bien importante para asegurarnos de que usted no está mimiendo en la clase, ¿verdad? Si quiere estar comiendo, si quiere estar bebiendo algo, está bien. Lo que no es aceptable es que esté dormido. Ahí sí que no. All right? Good. So, tenemos tres cajitas. Necesito tres voluntarios. Three volunteers. ¿Quién quiere leer la primera? Veamos. ¿Dónde están las manitas? Tengo a Ronald Amaya levantando la mano. Usted va a leer la número uno. Tatiana Cabrera, usted va a leer la número dos. Y Jason, la número tres. Veamos. Good evening, everybody. Miss, I have a question. Thank you, Ronald. Thank you. Okay. Siempre que usted tenga una duda, me puede hacer la pregunta en español al final. Pero para introducir que usted tiene una pregunta, Miss, I have a question, okay? Thank you, Ronald. Número dos, Tatiana. Miss, how do you see tijera in English? Thank you, Tatiana. Y este es un ejemplo. Va a haber más de una palabra que tal vez no sabemos cómo se dice en inglés. Entonces, esta es la pregunta que yo quiero utilizar. Miss, how do you say casa in English? Miss, how do you say carro in English? ¿Verdad? Esa parte puede variar, pero el estándar, la pregunta es así. Number three, Jason. Hello, good night, everybody. Number three, Miss, can you repeat that again? Again, correct. Again. Thank you. Very good. Si usted no escuchó, si usted en ese momento se levantó a la cocina a agarrar un snack o a traer una coquita y no escuchó, ¿qué estamos haciendo? Usted viene y dice, Miss, can you repeat that again, please? O Miss, can you repeat the instructions, please? Ok. Lo que les digo, idealmente, ustedes tienen que tratar de expresarse en inglés la mayor cantidad de tiempo o de veces posible durante la clase. Yo los insto a que participen lo más que puedan. Levanten la manita lo más que puedan, porque es una hora y se divide entre todos los participantes. Así que aquí hay un dicho en inglés que dice, first come, first serve. El primero que viene es el primero que se le sirve. Así que participen, saquenle provecho. Y siempre si tienen dudas, ya saben que pueden contactar. Ahí estamos en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? So, we're gonna talk about introductions. Vamos a hablar sobre presentaciones. And we have a guiding example. Tenemos un ejemplo guía. Okay. Y la primera expresión que usamos siempre es hello, cuando no conocemos a nadie. Sí, pueden decir hi, es más común, pero por lo general se ocupa cuando ya estamos en confianza con él. Hello es como el más estándar, digamos. Okay. Hello, my name is, y usted va a decir su nombre. Okay. Importante, yo como teacher me enfoco bastante en la pronunciación de mis alumnos. ¿Okay? Sí, somos inicial, módulo 1, pero eso no quiere decir que vamos a pasar todos los demás módulos pronunciando mal. Vamos a enfocarnos en pronunciar correctamente hasta los detalles más chiquitos, ¿de acuerdo? No porque estemos aprendiendo inglés vamos a sonar como que estamos aprendiendo inglés. Vamos a tratar de sonar lo más nativos posible, siempre. ¿Ok? Entonces, usted dice, hello. My name, así name con M, no ney, no nay, my name is. Por lo general, une la, el is, el verbo to be con name. Suena como name is. My name is Vickery. I am, y aquí digo mi edad. En inglés, nosotros no tenemos años. Y en la vida real tampoco, no tenemos los años guardados en ninguna parte. Nosotros somos de tal edad, ¿verdad? En mi caso, yo soy de 32 años. I am 32 years old. ¿De acuerdo? Entonces acá, I am, sus años de edad, years old. No years, no nada más. Years old. En mi caso, yo trabajo. I work as a teacher. Yo trabajo como profesora. I work as a teacher. Luego, otra pieza de información importante. I live in El Salvador.
Pero como creería que todos estamos en El Salvador acá, a menos que usted no esté, diga otro país. Pero si estamos en El Salvador, ahorita no vamos a decir El Salvador, vamos a decir la ciudad donde estamos. Por ejemplo, I live in San Salvador. Se dice la ciudad donde usted vive. Y lo último, I'm Salvadorian. Porque sí, he tenido alumnos que no son salvadoreños. So, esta parte es importante, right? So, su conversación sería, hello, my name is, en mi caso, my name is Vicky. I am 32 years old. I work as a teacher. I live in El Salvador. And I am Salvadorian. Okay? Vamos, ¿quién quiere ir primero? Veamos, manitas. Tatiana Cabrera, número uno. Carlos Domínguez, number two. Ronald Amaya, number three. Edwin, number five. Jason, number six. Son los que tengo ahorita. Vamos, Tatiana. Hello, my name is Tatiana Cabrera. I am 34 years old. I work as a secretary. I live in San Miguel. I live. I am Salvadorian. I live in San Miguel. I am Salvadorian. Very good, Tatiana. Thank you. Thank you, Tatiana. Muy bien. Carlos Domínguez. Ya está. A usted le había dado el número dos, Carlos. Okay. Hello. Hi. My name is Carlos. I am 32 years old. Hello, my name is Carlos Domínguez. I am 30 years old. I work as Confecciones del Valle. Okay. I live Lourdes, Colón. I am Salvadorian. Perfect. Thank you, Carlos. Edwin, Antonio. Thank you. Hello, my name is Edwin Quinteros. I am 29 years old. I work as a quality manager. I live in Ateos. I am Salvadorian. Very good, Edwin. Thank you. Jason, Eduardo, please. Okay. Hello, my name is Jason. I am 26 years old. I work as a colaborador. Collaborator. Uh-huh. Gracias. Thank you. Uh-huh. I live in San Salvador. I am Salvadorian. Very good, Jason. Thank you. Juan Carlos Rosales. Hello, my name is Juan Carlos. I am 37 years old. I work in mechanic. I live in San Salvador. I am Salvadorian. Very good. Thank you. Manuel Antonio, please. Está en mute, Manuel. Hello. My name is Manuel. I am 29 years old. I work coordinator. Uh-huh. I live in Lobo de Colón. Again, El Salvador. Okay. I live. Uh-huh. I live Lobo uh-huh. de Colón. Very good. Thank you. Ronald, please. Ronald Amaya. Hello. My name is Ronald Amaya. I am 33 years old. I work as an immediate sources. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good. Thank you, Ronald. Okay, los que ya participamos, vamos bajando la manita, porfis, para que puedan subir los que faltan. Y los que todavía no la han levantado, necesitamos conocerlos porque vamos a trabajar juntos todo un mes. Así que levanten la manita y se presentan, porfis. Veamos. No se peleen. Los voy a empezar a llamar por nombre según los vean en pantalla a los que no han participado. Tengo a Carlos Mengíbar. Carlos Mengíbar está ahí.
Creo que está en mute. Vamos a darle a Eric Girón mientras tanto. Eric, please. Okay. Este, hello. Hello, my name is Eric. I am 27 years old. I'm born and I'm Canada. I'm living in Armenia, in Salvador. Thank you. Jorge Recinos. Está en mute, Jorge. Veo su manita, pero está el micrófono cerrado, Jorge. Jorge, no lo vemos. No. Ok. Los que no han participado igual van a tener más chance durante la hora, pero lo que les mencionaba, traten de sacarle provecho, traten de participar cada vez que sea posible, porque es una hora que tienen específicamente para ustedes, dedicada a ustedes. Tómenselo personal y traten de participar lo más que puedan, todos y todas, ¿ok? Vamos a seguir. We have a conversation. Vuelvo y repito, esto ustedes lo van a ver en la plataforma, pero acá ya lo vamos preparando. Y ya saben qué hacer cuando lleguen, ¿ok? So we have a guiding conversation, una conversación guía. Guiding conversation. Necesitamos dos voluntarios, uno para ser Michael y uno para ser Jennifer. Veamos manitas, volunteers. Ronald Amaya, you're going to be Michael. Y Edwin Antonio, usted va a ser Jennifer, ¿ok? Leamos. Hi, my name is Michael Oda. Está en mute, Edwin. I'm Jenny Miller. Hey, nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Thank you, very good. Okay, en inglés, first names siempre van a ser su primero y su segundo nombre. First names, primero y segundo nombre. Last names no se refiere al segundo nombre. Last names se refiere a nuestros apellidos. Okay, so, en este escenario vamos a hacer la misma conversación, pero entre nosotros. No va a decir, my name is Michael Ota, ni va a decir, I am Jennifer Miller. Usted va a decir, yo soy fulanito, yo soy fulanito, okay? So we need, vamos a empezar. Carlos Domínguez, usted va a participar con Eric Girón. La misma conversación, solo que usando sus nombres y sus apellidos. Ok. Usted inicia. Hi, my name is Carlos Domínguez. I am Eric Girón. It's nice to meet you, Eric. Nice to meet you too. I am sorry. Where's your last name again? It's the hit, Hiron. Okay, thank you, Carlos and Eric. Thank you. Vamos a ver dónde están mis demás volunteers. Necesitamos dos voluntarios más. Misma conversación, pero usando sus nombres y apellidos. Tenemos a Jason Eduardo, usted va a ser uno, usted va a ser el primero. Y veamos, one more volunteer, un voluntario más. Hilda Milagro, puede hablar Hilda. I try, teacher. Ok, vaya, está bien. Ok, Jason y Hilda Milagro, vamos. Hi, my name is Jason Urbina. Jason Eduardo, perdón. My name is Milagro Avilés. It's nice to meet you, Milagro. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Avilés.
Perfect. Okay. Thank you. Very good. Thank you. Two more volunteers. Dos voluntarios más para practicar esta conversación usando sus nombres y apellidos. Veamos. Thank you, Tatiana. Usted va a ser número uno y vamos a ver con quién más va a participar Tatiana. One more volunteer, please. Juan Carlos Rosales, please. Tatiana and Juan Carlos, vamos. Hi, my name is Tatiana Cabrera. Hi, I am Juan Carlos. It's nice to meet you, Juan Carlos. Nice to be you too. I'm sorry, what's your last name again? It is Rosales. Perfect. Thank you very much. Thank you for participating. Very good. Okay. Esto es para introducción, ok? Para presentaciones. Siempre por cortesía, siempre decimos, it's nice to meet you. Es un gusto conocerlo, conocerla, ¿verdad? Siempre. Y si no recordamos el apellido, si no lo escuchamos, siempre nos disculpamos. I'm sorry, what is your last name? O I'm sorry, can you repeat your name, please? ¿Verdad? Siempre con cortesía, digámoslo de esa forma. All right. So, we're going to start with a little bit of grammar. Vamos a empezar con un poquito de gramática. Y tenemos los possessive adjectives. Okay? Existen los subject pronouns, que son, ya lo vamos a ver más adelante, que son los sujetos normales. Yo, tú o vos. Luego está él, ella, ellos, nosotros. Para cada uno de esos pronombres personales existe un adjetivo posesivo. Y vamos a leer. ¿Quién quiere leer la cajita para ver cuándo usamos los adjetivos posesivos? One volunteer, please, to read the box. ¿Un voluntario para leer la cajita? Ronald Amaya, leamos. My, your, his, here, it, all, our. Suena como a our. Our. Uh-huh. Our, their. Perfect. Edwin, leamos la cajita anaranjada, por favor. We use the possessive adjectives when we want to express a form of possessive. Exacto. Hay más de una forma de expresar posesión en inglés. La primera y la más estándar son possessive adjectives, ¿ok? We use them when we want to do exactly that, when we want to express possession. Lo usamos exactamente cuando queremos decir que algo es de alguien, ¿ok? Los posesivos, tal y como lo mencionaba Ronald, my, mío, mi, perdón, no es mío. My es mi, your es su o tú, ¿verdad? His, suyo, de él, ¿verdad? O de él. Su, de él. Her, es lo mismo, su, para femenino, ella. It's, es el posesivo para cosas, lugares, o animales, o incluso para hechos. ¿Cómo así hechos? Por ejemplo, llover es un hecho, ocupamos it. It is raining, está lloviendo, ¿ok? Our es el posesivo para el plural nosotros, nuestro. Our sería nuestro o nuestra. Their sería el posesivo para su de ellos. Ok. Examples. This is my cell phone. Este es mi celular. This is my cell phone. Pero si este fuera su celular, digamos de Juan Carlos, yo voy a decir, Juan Carlos, this is your cell phone. Este es su celular. Ok. Si el celular fuera de Tatiana, yo voy a decir, Tatiana, ah, this is her cell phone. Este es el celular de ella, ¿verdad? So, por cada uno de los sujetos, ocupamos nuestros adjetivos posesivos. Es bien importante que se los memoricen, porque más adelante le sumamos las demás formas de expresar posesión y a veces se nos confunden. Así que, entre más pronto ustedes se los memoricen, más fácil va a ser cuando lleguemos a las demás partes, ¿ok? Ok, tenemos unas cuantas piezas de conversación. Tenemos tres cuadritos, vamos a leer uno cada uno, ¿de acuerdo?
So, volunteers, voluntarios, necesito tres para leer cada una de las cajitas. Carlos, you're going to read number one. Faltan dos voluntarios más. ¿Dónde están esas manos? Veamos. Josué, you're going to read number two. And Edwin, you're going to read number three. Veamos. La pregunta y la respuesta abajo. Ajá. What's your name? ¿Qué contesta ella? My name is Jennifer. Correct. Como le están preguntando a usted, usted va a contestar my. Siempre que les haga una pregunta con your, posesivo suyo o de usted, usted contesta con el posesivo my, ¿ok? Cuando es posesiva de ti. Segunda pregunta, y ahí está cubierto para que ustedes me digan cuál va ahí. Number two, Josué. Josué está en mute. Why? Why? His what? Name. What's his name? ¿Mm? Respuesta. His name is Michael. Michael. Correct. What's his name? Y algo que me da a mí la pauta para saber que aquí va his, suyo de él, es que en la respuesta me lo está mostrando, ¿ok? El nombre de él o su nombre es Michael. Ok, very good. Number three, please. Ok. What's her name? Her name is Nicole. Very good. Posesivo de ella, hair. Bueno, adjetivo, posesivo, hair. Ok. So, we have a group work. Who wants to read the instructions? ¿Quién quiere leer las instrucciones para el mini juego que vamos a hacer ahorita? Veamos. One volunteer, un participante para leer las instructions. Ronald, leamos, please. Group work, play the name game. Group work, play the name game. Make a circle. Uh-huh. Learn the name of your classmate. Uh-huh. Ejemplos, veamos. A. My name is Maria. Oh, B. Uh-huh. Your name is Maria. I am Victor. Uh-huh. C. Her name is Maria. His name is Victor. And I, Kumiko. Very good. Entonces, tenemos 20 participantes en esta sesión. Al último le va a tocar decir 19 nombres seguidos, usando los pronombres posesivos correctos, ¿de acuerdo? No son bromas, lo vamos a hacer más corto, lo vamos a hacer en grupos. So, vamos a empezar ahorita con 6 personas. Necesitamos 6 voluntarios para participar. We're gonna choose 6 volunteers. Veamos. Carlos, número 1. Tatiana, número 2. Jorge, número... Ah, no, Jorge no levantó la mano. Tatiana, número 2. Jason, número 3. Edwin, número 4. Eric, número 5. Y Juan Carlos Rosales, número 6. Ahí quedamos ahorita. Manuel, siempre lo puedes dejar arriba porque vamos a participar en el otro grupo. Ok, los que acabo de mencionar. Vamos a hacer lo siguiente. Carlos va a iniciar y va a decir, my name is Carlos. Puede decir su segundo nombre si quiere para hacerlo más difícil, como usted guste. La segunda persona, que sería Tatiana, va a decir, ah, his name is Carlos, my name is tal y tal. Tercera persona, his name is tal, her name is tal, my name is tal. La cuarta persona, igual, lo va a pronunciar todos. La idea es que ocupe el adjetivo posesivo que le corresponde a la persona, si es masculino o es femenino, ¿verdad? So, Carlos lo tiene súper fácil ahorita. Empecemos, Carlos. Okay, very good. My name is Albert. Uh-huh. Number two. His name is Albert. I am Carol. Okay. Number three. His name is Carlos. Her name is Albert, perdón. Uh-huh. El otro es, ya me confundí. In English. En inglés. Empecemos. His name is Albert. Uh-huh.
His name is Albert. Albert, perdón. Uh-huh. His name is. Ya no me acuerdo. Carol. Sí, Carol. Carol. Carol, perdón. Uh-huh. Otra vez mejor. Vaya. His name is Albert. Her name is Carol. I am Jason. Very good. Number four. Number four. Aquí no di el número cuatro. Número cuatro. ¿Quién no tenía? Well, I don't know if I am. Yes, Edwin, you are. Hey. His name is Albert. Her name is Carol. His name is Jason. Mm-hmm. I am Edwin. Very good. Number five, please. So my name is Albert. His name is Albert. I am Carol. Her name is Albert. His name is Carol. Mm-hmm. I am is Carol. Okay, me está ocupando I am y el I am no lo va a usar solo más que cuando hable de usted mismo, Eric. I am Eric. Para los demás tiene que usar el posesivo que le corresponde. Por ejemplo, el primero, por ser masculino, his name is. Segunda persona, como era esta Tiana, pero en este caso Carol, her name is, ¿ok? El I am solo lo va a ocupar cuando hable usted mismo, Eric, ¿ok? Vamos a iniciar. Ok, gracias. Uh-huh. Sería, my name is Albert. Uh-huh. Her name is Albert. His name is Albert. Uh-huh. Es, me confundí. El segundo es, her name is. Her name is Carol. Uh-huh. El tercero. Her name is Albert. His es el segundo, el tercero. His name is. Albert, y his name is Carol. I am Iron. Se comió los otros cuatro, Eric. Lo siento, te confundí. Vaya, vamos a dejarlo por esta vez. Juan Carlos, la responsabilidad le cae a usted. His name is Albert. Uh-huh. Her name is Carol. Uh-huh. His name is Jason. Uh-huh. His name is Edwin. Uh-huh. El otro no. Eric. His name is Eric. My name is Juan Carlos. Correct. Very good, Juan Carlos. Good. Algo que les puedo ayudar es ir anotando así, rapidito, ¿verdad? Para que los puedan llevar en orden. Muy bien, Juan Carlos. Necesitamos 6 participantes más. Veamos. Ya tenemos a Manuel Antonio, número uno. Ronald, número dos. Jennifer Martínez, número tres. Veamos, faltan tres. Josué, número cuatro. Faltan dos. Vamos, manitas, ¿dónde están? Faltan dos manos. Veamos. Si no, yo lo voy a llamar. Vilma Yamiler está por ahí. Está disponible, Vilma. No, no está conectada al audio. Luis Antonio está ahí. Sí. Ok, Luis, usted va a ser el número 5. Y falta uno más todavía. Veamos. Irving Rodríguez está por ahí. Irving Rodríguez. Ya le vi que levanta la mano. Usted es el número 6. Vamos a repetirlos entonces. Manuel Antonio es el 1. Ronald es el 2. Irving, usted va a ser el 3. Y luego tenemos a... ¿Dónde están los demás? ¿Por qué bajaron la mano? Ya los había asignado. Irving es el 3. Josué es el número 4. Jennifer, número 5.
Y aquí Luis Antonio, usted va a ser el número 6 porque tiene el micrófono abierto. Luis, usted va a ser el número 6, ¿okay? Ok. Manuel, usted inicia con el con los dos anteriores, que serían Eric y Juan Carlos. Y luego del suyo. Así que los demás llevan más reto. Ok. My name is Manuel. No, primero dan los dos anteriores, que sería Eric y Juan Carlos. Y después del suyo. Okay. His name is. His name is Eric. Uh-huh. Name is Juan Carlos. Uh-huh. Ahora vos said. I am Manuel. Perfect. Thank you. Okay, Ronald, le toca decir 3 y el suyo. Okay, his name Juan Carlos. Mm-hmm. His name Manuel Antonio. I am Ronald Amaya. Very good. Thank you. Irvin. Empezamos, Irving. His name is. No lo escucho, Irving. Ustedes lo escuchan. No. Irving está ahí. Nos puede escribir en el chat si tiene problemas de audio o algo. No. ¿Quién iba después de Irving? Mi persona, Josué. Ok, Josué, por favor. Solo mencioname cuál es el nombre, diría. Vaya, tiene que decir el de Juan Carlos, el de Manuel. ¿Quién iba después de Manuel? Irving. Ronald. Ah, pues tiene que decir Juan Carlos, Manuel, Ronald, Irving y el suyo. 4. Okay. Hernan is his. Juan. Para masculino, his. His. Uh-huh. Hernan is his. Juan. Okay. His name is. His name is Manuel. Uh-huh. I am Ronald. No, his name is Ronald. It is Ronald. Uh-huh. I am Irving. Okay. He is Irving. I am no. He is Irving. He is Irving. Y ahora sí. I am. Yo soy. I am William. Okay. I am William. Y Luis Antonio, le toca decir los 5. Que sería Juan Carlos, Manuel, Ronald, Irving y William. Okay. His name is Juan Carlos. Mm-hmm. His name is Manuel. Mm-hmm. His name is Ronald. His name is Irving. Mm-hmm. His name is Josué. I am Luis Antonio. Very good. Perfect. Thank you everybody who participated. Muy bien. Gracias a los que participaron. Veo que algunos se están confundiendo. Vamos a aclararlo. Y regresamos a la... escena a la, bueno, de hecho no, vamos a ir a la siguiente. Acá. Y eso es lo que yo les mencionaba. Subject pronouns. Y de ahora en adelante, eso sí se lo tienen que memorizar porque lo van a usar toda la vida. Subject pronouns son los pronombres personales o los sujetos, versión estándar, ¿verdad? Que sería I, que es yo. El adjetivo posesivo para I va a ser my. Entonces, yo, mi, ¿ok? Yo soy Vicky, mi celular. Este es mi celular, ¿ok? El siguiente sujeto o pronombre personal, you, vos o usted. También es en plural, ustedes, es el mismo. El adjetivo posesivo es your. No your, no you, your, ¿ok? You, your.
el tercero, y a estos tres que vamos a decir a continuación, siempre se les va a conocer como tercera persona. Él, ella, eso o esa. He, she, it. Siempre van a ser tercera persona. Cuando yo les diga, háganme una oración en tercera persona, pueden escoger cualquiera de estos tres, porque los tres son tercera persona. Entonces, el posesivo para he es his. El posesivo para she es her. El posesivo para it es el mismo, solo que con ese, it's. ¿Ok? El posesivo para we, nosotros, es nuestro o nuestra. Sería our. ¿Ok? Our, nuestro o nuestra. Y they, que es ellos o ellas, el adjetivo posesivo sería su, de ellos o de ellas. Their. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo anterior, si usted quería decir, digamos los nombres de Manuel, Juan Carlos y Ronald, los tres son masculinos. Entonces, yo tenía que haber utilizado el posesivo his para cada uno de ellos. His name is Manuel. His name is Juan Carlos. His name is Ronald. El I am solo puede ir cuando me refiero a mí misma, ¿verdad? Yo soy o yo estoy. I am. O si quiero decir mi nombre, my name is. Para todos los demás, usted siempre tiene que usar el posesivo de acorde al sujeto. Esa parte es bien importante que se la memoricen, el orden, ¿ok? Preguntas ahorita. Yes, no. La pronunciación del adjetivo posesivo de we, por favor. Our, suena igual que la palabra hora. Our. Gracias. Very good. Good question. Ok. Tenemos ejemplo guías. Tenemos 7 oraciones. Necesitamos 7 voluntarios. Veamos. We need 7 volunteers. Ronald number 1. No se olviden de su número, por favor. Ronald number 1. Tatiana number 2. Luis Antonio number 3. Manuel Antonio number 4. Edwin number 5. Jason number 6. Queda una más. Veamos. Una manita más. And Carlos number 7. Thank you. Veamos. Iniciamos number 1. My computer is old. Mi computadora está viejita. My computer is old. Very good. La van a ir traduciendo, por favor. Number 2. Our parents are old. ¿Qué sería, Tatiana? Nuestros padres. Nuestros padres están viejos. Correcto. Number 3, please. Your cell is new. ¿Qué sería? Tu cel es nuevo. Correcto. Number 4, please. Your child? Child is now doing well. Well, in the school. Tu niño no le está yendo bien en la escuela. Ok. Tu niño, your child. Ok. Number 5, please. Okay. The students of class 7 might. Their assignment. Submitted their assignment. Los estudiantes de la clase 7 entregaron sus asignaciones. Perfect, that is correct. Submitted es cuando nosotros entregamos, pero cuando enviamos algo. Por ejemplo, por correo, you submit an email, ¿verdad? Hay palabras en inglés que no las traducimos literal o verbal al español, las interpretamos. Ocupamos algo que sería el equivalente en español, ¿ok? Good. Number 6, please. Your car is red and old. Su carro es rojo y viejo. ¿Su carro de quién? Suyo. ¿Suyo de él o suyo de ella? El suyo. De ella.
El carro de ella, her car. Her, el posesivo femenino, ¿verdad? De ella, ajá, correcto. El carro de ella, correcto. Number 7, please. Tony's parents. Tony's parents. Are it in town. Los papás de Tony están en la ciudad. De mi pueblo. Ajá, en mi pueblo, en la ciudad, correcto. Very good. Si se fijan, cada uno de ellos está usando un adjetivo posesivo diferente. Cada uno corresponde al sujeto del que quieren hablar, ¿ok? So, por eso la importancia de que ustedes se memoricen esa parte. Y ahora vamos a hacer práctica. You're going to work individually and you're going to create one sentence using possessive adjectives. And you're going to share it with the class. Van a escribir una oración utilizando uno de estos adjetivos posesivos. No puede ser ninguna de estas oraciones. Tiene que ser algo creativo, algo de ustedes. ¿Ok? Usando un possessive adjective. Acá los tenemos para que los puedan ver ahorita para hacer su oración. El que ya tenga su oración completa, levante su manita y la vamos escuchando, ¿de acuerdo? Again, de nuevo, if you have doubts, you can ask. Si tienen dudas, pueden preguntar. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo pongo esto? ¿Ok? Jason, ¿dejó la mano arriba o es que ya está listo? veamos. I have a question. Ok, what's the question? Pequeño en en English. Pequeño de bajito, de persona. De bajito. Short. Es de animal, más que todo. Ah, sí, short. 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 Aunque short. Para animales, si estamos hablando de animales, es small. Se escribe small. Small. S-M-A-L-L. Pero suena small. Como una O. Small. Small. Right. Thank you. Okay. Thank you. Good. Ronald, ¿ya estamos listos o es pregunta? I am ready. Perfect, muy bien. Ok, vamos Ronald, leamos. Our class is very good. Our class or our class? Our class is very correct. Good. Perfect, our class is very good. Good job, Ronald, muy bien, Ronald. Hilda, please. Their parents are funny. Very good. Their parents, los papás de ellos, son divertidos. Muy bien, Hilda. ¿Quién más ya completó su oración? ¿Hay que compartirla? Acuérdense, no se vayan sin haber participado como mínimo un par de veces por la clase. Todas las que puedan, pero como mínimo un par, ¿verdad? Josué, please. My lab is full. ¿De nuevo? My lab is full. ¿Qué quieres decir ahí, José? Veamos. Mi laptop es antigua. Ah, my laptop is old. My laptop is old. Ah, perdón. My laptop is old. Very good, Josué. Thank you. Muy bien. Jason, please. Okay. Its dog is small. It's dog. Pero ahí sería como el posesivo tiene que ser de una persona. Una persona es el dueño del perrito, ¿verdad? Entonces puede ser, si usted quiere decir el perrito de él, his dog. Si es el perrito de ella, her dog, ¿verdad? Her dog. Ajá. Ok. ¿Cuál sería entonces? His dog. Ok, his dog is small. El perrito de él es bajito o es pequeño. Correcto, Jason. Luis Antonio, please. It's lesson interesante. Very good. It's lesson. It's interesting. Interesante. Interesting. Interesting. Okay, gracias. Very good. Edwin, please. Okay. Her husband is tall. Very good. Her husband, el esposo de ella. Exacto. Muy bien, Edwin. Carlos Domínguez, please. Her is intelligent. Her or she? She. She, porque ahí está diciendo ella es inteligente. El her es para hablar de cosas de ella. Por ejemplo, her friend is intelligent. El amigo de ella es inteligente, ¿verdad?
Hair es para referirnos a posesiones de femenino. Eric Girón, please. Okay. Yes, my favorite sport is football. Very good. My favorite sport. Mi deporte favorito. Very good. José Valle, please. My cats are beautiful. Very good, José. Tatiana, please. My daughter is sleepy. My daughter. My daughter is sleeping. Perfect. Very good, Tatiana. Correct. Thank you, everyone who participated. Muy bien. Sobre todo a la hora de práctica, necesito que todos participen para que se aseguren de que lo entendieron y dos, de que lo dominan. Right? Next. Moving forward. We have the alphabet. Okay. Esta parte ya la hemos visto en más de algún momento de nuestra vida. Alguien nos ha intentado aprender, enseñar el alfabeto. Something that is very important. Algo que a mí me interesa bastante es que las pronuncien correctamente las letras del alfabeto. Porque de ahí depende la correcta pronunciación de muchísimas palabras, de muchísimo vocabulario en inglés. Ok. So, we're going to start. Trate de irlo repitiendo usted, no necesita quitarle miedo, pero trate de irlo repitiendo. Yo lo voy a ir viendo en las cámaras, que sí lo están repitiendo, ¿de acuerdo? Ok, number one sería letter A, B, C, D. Quiero que se enfoquen en cómo yo muevo la boca porque ustedes tienen que ir haciendo lo mismo. Ok, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, aquí muchos se confunden y siempre me dicen R, yes, R, suena la A grande, R, ok, S, T, U, V, W, X, Y, Z. All right. Very important. Por ejemplo, para decir documentos, como yo sé que la O puede ser O, puede ser O, pero la U sé que es U en inglés. No se dice U, se dice U. Entonces yo no voy a decir documents, yo voy a decir documents. Correct. Y esa es la clase de cosas que yo les digo. Detallitos como pronunciar bien una letra nos delata entre que estamos aprendiendo o que vamos avanzados, ¿verdad? La idea siempre es sonar lo más natural posible. Vamos de nuevo, un poquito más rápido. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, so what time is it? Veamos. Okay, we need four volunteers. Necesito cuatro voluntarios. Lo que van a ir haciendo es que van a ir leyendo las letras que yo les diga, ¿de acuerdo? Ok, so, Edwin, number one, Josué, number two, Carlos, number three, Tatiana, number four. Y ahí estamos, ¿ok? Veamos. Number one, la letra que yo señale con el cursor, esa letra me pronuncia. Veamos. A. H. O. V. Correct. Thank you. Number two.
B. I. Correct. O. No. No, permíteme. I. Ajá, esta es la I. Ajá. P. P. W. Correct. Thank you. Number three, please. Number three. ¿Quién tenía number three? ¿Está en mute? Number three. Sí. Jake. Q. Correct. X. Very good. Thank you. Number four, please. Lisa. D. K. Correct. R. Why? Correct. Good. Two volunteers more. Dos voluntarios más, por favor. Veamos. Jason, number one. Y Juan Carlos, number two. Vamos, Jason sería. I. L. S. I. Correct. And number two? S. M. M. G. Y los últimos tres, vamos. T. U. D. Sí, correct. Okay, ¿qué vamos a hacer como ejercicio de práctica? We're going to spell our names. Vamos a deletrear nuestros nombres. Idealmente, ustedes tendrían que deletrear rápido, ¿verdad? Porque en la vida real, cuando usted pide que alguien le deletree, todo mundo le deletrea rápido. Nadie tiene piedad. So, usted va a deletrear, por ejemplo, en mi caso, my name is Vickery. So, it's going to be V-I-K-R-I. Vickery. V-I-K-R-I. Trate de decir las letras lo más rápido posible. En vez de ir V-I-K-R-I. K-R-I. Tratemos de acostumbrar al cerebro a que se acople rápido. V-I-K-R-I, Vickery. Veamos, volunteers, tenemos un par de minutitos antes de que termine la clase. Saquémosle el máximo de jugo en participación. Veamos, volunteers. Tatiana, please. K-A-R-O-L. Very good, Carol. Thank you. Number two, Edwin. Está en mute, Edwin. Sorry. E-D-W-I-M. Very good. Thank you, Jason. Okay. J-A-S-L-O-N. Thank you, Carlos. C-A-L-R-O-S. Al revés. R-L-O-S. Manuel, please. N-I-N-U-A-L. Ok, la A sería A y la I, A. La E sería I. Sería M-A-N-U-E-L. Ok, no se preocupen, igual vamos a repasar esto mañana y a mañana no vamos a deletrear solo nuestros nombres, sino palabras un poquito más largas, right? So, practice this, practíquenlo, repásenlo, vayan a la plataforma, exploren y empiecen a rellenar estas partes, ¿ok? I will see you all tomorrow, los veo el día de mañana. Descansen y repongan baterías. Have a good night. Tengan feliz noche. Bye bye. Buenas noches, Luis. Muchas gracias. Bye bye.